un punto alto y dos cadenas de separación y punto alto. Dos cadenas, 1, 2 y 3 y dejo medio punto. Así entonces hasta completar toda la vuelta, que se repite igual que la hilera 2. La siguiente, punto puff, también se repite igual. Estoy de vuelta con ustedes para comenzar el faldón. He finalizado la vuelta 8 con un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, el punto red. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a unir la sisa y lo voy a hacer con la hilera que corresponde los puntos altos. Entonces, aquí yo finalicé. Vamos a hacer esto. Como los cuatro lados son iguales, ahí va a quedar en este lado izquierdo. Entonces ahí vamos a unir. Ahí, vamos a hacer, voy a cerrar nuevamente. Ahí, y tejo 1, 2 y 3 cadenas. Luego en la cadena de separación voy a tejer o el punto alto, sobre el punto alto, un punto. Luego tengo aquí las dos cadenas de separación, tejo un punto. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir con la otra esquina, esta que tenemos acá. Lo vamos a unir así. Y vamos a tejer ahí, en las dos cadenas de separación, un punto alto. Y luego sigo tejiendo tal como correspondería, como la hilera anterior, donde tejíamos un punto alto en cada punto que hicimos anteriormente, en las cadenas y en los puntos altos. Estoy con ustedes para la otra unión de la sisa. Como lo hice en la otra sisa, voy a unir donde están las dos cadenas de separación. Tejo el punto alto y uno con el otro lado, donde mismo están las dos cadenas de separación, punto alto. Y continúo tejiendo un punto como lo hicimos anteriormente. Finalizada la vuelta del cierre del canesú, vamos ahora a tejer la siguiente hilera. Vamos a seguir con el blanco y voy a tejer un punto igual, los puntos altos. Le vamos a hacer dos aumentos en esta hilera. Ya el próximo hacemos otros aumentos. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas y sigo tejiendo un punto. Un punto en cada punto de base. Pero aquí tenemos otro punto, pero entre medio aquí vamos a tejer un punto. Y sobre este punto seguimos. Eso es lo que vamos a hacer en la vuelta entera. Vamos a seguir tejiendo y al llegar aquí nuevamente entre medio vamos a hacer otro punto. Estamos aumentando 1 y 2, así hasta completar la vuelta. Vamos a unir el hilo rosado, lo voy a hacer aquí la parte que va debajo del brazo y vamos a hacerlo aquí mismo. Dejo 3 cadenas, un punto alto. En el siguiente punto voy a tejer 2 puntos altos. Uno y dos. Siguiente, 1 y siguiente 2. Entonces vamos a ir 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 en toda la vuelta.
voy a finalizar, tejo el punto alto y luego tejo el punto deslizado en la tercera cadena. Si a usted le faltó algún punto en esta hilera o le sobró y no coincide con hacer dos puntos juntos y uno, dos y uno y dos, uno, lo pueden acomodar y lo pueden hacer dos seguidos. A mí en este caso, por ejemplo, tuve que hacer dos puntos seguidos y luego hice dos juntos, uno, dos juntos y terminé con uno. Bien, vamos a la siguiente hilera donde vamos a tejer también esta vuelta de puntos altos y también vamos a hacer un aumento. Aquí tejo un punto, en el siguiente voy a tejer un punto y en el siguiente dos juntos. Siguiente uno, siguiente uno, siguiente dos. Así lo vamos a hacer en esta hilera. Hacemos dos separados y dos juntos. Finalicé la hilera 12 haciendo los aumentos, dos puntos juntos y dos puntos separados. Vamos a hacer ahora las siguientes hileras sin aumento. Vamos a ir tejiendo uno a uno en cada punto. Tejo tres cadenas y voy al siguiente, tejo dos y así vamos a ir uno a uno. Vamos a tejer un total de 8 hileras con este rosado y luego vamos a cambiar al blanco haciendo la otra puntada. Entonces ya tenemos 3 hileras, tejemos en total 8 y ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy de vuelta con ustedes para la siguiente hilera. Recuerden que estas siguientes hileras son sin aumentos, uno a uno en todas las que vienen. Las veo para la hilera 18. He tejido hasta la hilera 17. Ahora vamos a tejer la hilera 18. Vamos a comenzar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, un punto alto y dos cadenas de separación. Y tejemos aquí mismo un punto alto, una V. Tejo dos cadenas, cuento 1, 2 y 3, medio punto. 1 y 2 cadenas, 1, 2 y 3, V. Dos cadenas, 1, 2 y 3, medio punto. Dos cadenas, 1, 2 y 3, V. Las veo a continuación al terminar esta hilera. Al terminar la vuelta, vamos a continuar con la siguiente hilera donde vamos a tejer los puntos puff. Vamos a hacer la misma hilera que hicimos en el canesú, la vamos a hacer en la parte acá de abajo. Ahora tocaría tejer la hilera 19. Vamos a deslizar la siguiente cadena y comenzamos tejiendo 3 cadenas. Vamos a tejer ahora el punto puff. Hacemos lazada y cuento 1, 2 y 3. Cierro con un punto de cierre, una cadena. Tejo 2 cadenas de separación y tejo el siguiente punto puff. 1, 2 y 3. Cierro, cadena de cierre, dos cadenas de separación y el último punto puff. 1, 2 y 3. Cierro, cadena de cierre. Repetimos lo mismo que hicimos. Tejo dos cadenas de separación y repito en el siguiente V
los 3 puntos puff. Vamos a completar toda la vuelta. Estoy de regreso con ustedes para la hilera siguiente. Voy a finalizar la hilera 19 deslizando aquí en el punto puff. Y vamos a comenzar con la hilera 20. Vamos a tejer 3 cadenas, un punto alto. Luego en el espacio vamos a tejer un punto alto. Sobre el punto puff, un punto alto. En la cadena o en el espacio, un punto alto. Sobre el punto puff, un punto alto. Así vamos a hacerlo sobre los puntos puff, estos puntos altos. Luego aquí tengo las cadenas de separación y voy a tejer solamente un punto. Sobre el punto alto o sobre el punto puff, un punto alto. En el espacio, un punto. Sobre el punto puff, un punto. En las cadenas, un punto. Sobre el punto puff, un punto. Aquí en el espacio, un punto. Sobre el punto puff, un punto. Y así vamos a repetir esta vuelta. Finalicé la hilera con los puntos altos. Esta sería la hilera 20, la que acabo de hacer. Ahora voy a tejer 5 hileras en rosado. A continuación, contando con esta, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Para las siguientes o las subsiguientes, estoy de vuelta con ustedes. Dejo las 5 hileras. He finalizado las 5 hileras. Y ahora vamos a trabajar las siguientes haciendo estos motivos. Entonces, hagan, son 2 hileras, 1 y 2. Igual, cada 3 puntos hacemos la V, contamos 3 y el medio punto. 1, 2, 3, la V. Así, tal cual como lo hicimos anteriormente. Estoy de vuelta al terminar estas 2 hileras. He finalizado la vuelta 26 con esto, con la puntada. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a tejer las siguientes hileras con blanco. Entonces vamos aquí, voy a cortar el hilo. Acá está el hilo. Aquí está, entonces voy a cortarlo. Y vamos a comenzar a tejer la hilera que nos toca ahora, que es la hilera 27, con el blanco. Y nos toca tejer esta hilera en puntos altos, igual. Bueno, voy a retomar acá, voy a unir el hilo blanco aquí entre los dos puntos puff. Aquí. Y comienzo tejiendo 3 cadenas, un punto alto. Luego tejo sobre el punto puff, un punto alto. Es lo mismo que hicimos anteriormente, los puntos. Uno en cada punto. Así, ¿ya? Bueno, esto hay que esconderlo luego por atrás. Vamos a ir así. Y la siguiente hilera vamos a tejerlo en rosado y estoy de vuelta con ustedes para la próxima hilera.
he finalizado con el hilo blanco y corté acá. Entonces ahora vamos a hacer dos hileras con el rosado, luego una hilera con el blanco y vamos a finalizar con esta puntada. Entonces trabajen ustedes, yo voy a cambiar entonces al rosado, dos hileras, luego una con el blanco y estoy de regreso con ustedes. He finalizado la hilera, las que quedaron pendientes y que les explicaba que teníamos que tejer dos hileras en rosado y una hilera en blanco. Las siguientes dos hileras las vamos a tejer igual que estas con estos motivos. Y ahí finalizamos lo que es el faldón. Si ustedes lo quieren más largo, nada más que le pueden agregar más hileras del color que ustedes deseen, más rosado o más blanco, y luego terminan con estas hileras de los motivos. Bien, voy a finalizar con estas hileras y estoy de regreso con ustedes. Bien amigas, he finalizado el tutorial, el vestido queda súper bonito, espero que les guste, se animen a tejerlo y las espero para un próximo video tutorial. No se olviden de suscribirse y de hacer un me gusta. Gracias por el apoyo. Hasta pronto.